Hay gente que trabaja en agricultura que saben menos que este hombre de caballo. Este es el experto de caballo. Si hay que medir un caballo, este es el hombre. Michael Nesi. El prodigio de EDH. Claro. Ah, prodigio, esa es buena. O sea, es prodigio. Nati lleva, ¿cuánto te llevas jugando EDH? Jugando Magic. Solo como 5 años y jugando EDH, no mucho, como 2 o 3 años. ¿2 o 3 años nada más? Nada más. ¿Y cuánto nos has metido en chavos a EDH? ¿En chavos a EDH? Sí. Ha hecho demasiado. Y eso que no. No compro demasiado tampoco. Pero sí, sí, bastante. Bastante dinero. ¿Más de 1,000 pesos? Sí. Definitivamente. En menos de 2 años. Sí, en menos de 2 años. I'm going to kill myself and it's your fault. Ven acá, ¿cuántos tienes de EDH ya? Bueno, yo tengo como 6. ¿6 de EDH? ¿6? Sí. Lo que tengo 8. Y llevo jugando desde allá, desde que Skitrix con Infect salió, era algo como de Big Shit. Phyrexian, así. Sí, desde ahí. EDH. Llevo más tiempo jugando Magic, pero EDH como tal desde que empezó yo, que se llamaba Commander. Y llevo 8 decks, tú llevas 6 en 2 años. Ah, bueno, lo más seguro los tuyos son mejores. No. Mucho más sabiduría para construirlos. Arigato. ¿Cuál es tu mejor deck? Mi mejor deck. Wow. Mejor. Acho. Es que yo tengo los que me gustan. Ajá. Yo te puedo decir los que me gustan a mí, los más que me gustan. ¿Cuáles son los más que te gustan? Los más que me gustan. Yeah. El de miel. Miel, papá. Este es mi favorito, en verdad. Me gusta mucho. Y yo creo que mejor que ese, tengo un deck de Keenan que es mucho más rápido. Que yo creo que turno 2, 3, si tengo suerte y eso. Wow. Eso, pues puedo ganar ya. Y tengo otros que son bastante fuertes también. Tengo Zaxara, tengo. El último que hice fue un Omnath, el de 4 colores. Locus of Creation, si no me equivoco. Ese es bastante fuertecito también. Ven acá, Nasty, ¿cuáles son? Dime, háblame de los staples de este deck de miel. ¿Cuáles son los? Dime 3 staples de ese deck. Ok. 3 staples, bueno. Para mí, un staple, que es también, como digo, es un flavor staple. Okay, she needs some salt. Está Workhorse, que en cuestión de flavor, pues es bastante staple-ish. ¿Ves? Workhorse, sí, un artifact creature. Nítido. También está Panharmonicon, porque ya que el efecto de miel es que pagas 3 y te blinquea una criatura, pues los Enter the Battlefield effects son bien importantes. Panharmonicon hace que pasen 2 veces. So yo diría que Panharmonicon es otro. Y Brute Monitor. Brute Monitor yo creo que convea al instante. Sí, básicamente. Enter the Battlefield 3, sí. So como el ETB de este baja 3, se le podrían Mana Dorks. Quizás, pero se sacrifican. Son unos tipos de Mana Dorks que baja 4 de ellos. Can't you read? Can't you read, mister? El de Keenan. ¿Tú tienes el de Keenan ahí? Yo no, traje el de Zaxara, que era lo que estaba en esta caja. Pero si lo pones ahí, pues Keenan. Keenan, me gusta porque es costo de maná bajito. Inicialmente también me gustó porque por la posibilidad de poder usar muchas criaturas grandes. Uh-huh. Pero después como que me infecté con la noción del poder y de lo rápido que podía ganar los juegos. Oh, sí, ajá. Que fueron ustedes los que me infectaron. No, es que Nasty quería hacer un deck de Keenan,
para hacer un montón de maná para bajar el Drazi. Y nosotros dijimos, Nasty, estás pensando, mira, con el cerebro, mira, de la mentalidad de un ratón. O sea, no estás viendo el brother picture. O sea, tienes que ver que tiene, vas a ganar, loco. Con maná infinito tú ganas. No es para castearle el Drazi, tú ganas con el maná infinito. Me tentaron con victoria. Porque sí, quizás sea hasta un poco más divertido, maybe. Sacar un chorro de criaturas grandes, pero no significa que... O sea, no puedes ganar igual de rápido que si tienes un montón de mana dorks. Uh-huh. Y usas cartas como Pemenzora y Freed from the Real. Uh-huh. Que son las dos que destapean por un mana. Uh-huh. Y así puedes hacer mana infinito. Y después que tú haces ese mana infinito, ganas... O sea, esa es la parte que más me gusta, que me di cuenta después de hacer el deck. Es que cuando tú conveas con Kinan, uh-huh, tú estás usando efectos. Y si es mana infinito, tú estás usando... Tú lo puedes seguir usando, o sea, activando. Pueden, lo único que lo para es algo con Split Second. Venga. Esto todo lo aprendí de ellos, by the way. Porque yo aprendí de Commander de par de amistades. Ajá. Y... Nasty, venga. Entonces, después que me... Dale, ajá. No, yo, mira, te puse una pregunta. No, que después que me dieron un par de palizas fue que aprendí lo que era Commander. Venga, después de que ellos me dieron palizas. ¿Tú puedes wipear el board de criatura en turno 2? Ay, Dios. ¿Are you serious? ¿Are you really that clueless? Seriously, ¿are you really that clueless? Es posible, hay una posibilidad pequeña que tú puedes en turno 2 hacer un board wipe. Hey, GDH. Ah, chomán. Ya que aprendiste, claro, le dices a la gente tu experiencia. Sí. Yes. ¿Eh? Oh, sí. Lord de caballo según Nasty. Sí. Ajá. Pues. ¿Qué es Shadowfax? Pues Shadowfax es el Lord of the Horses. Ajá. Que escalando aquí en mi mente, según los libros, no las películas, según los libros, en el primer libro, Gandalf está jorado, tiene que llegar para asistir a Frodo para ir a Rivendell con la sortija por primera vez, cuando por primera vez él sale del Shire. Y él necesita una forma rápida de llegarlo a Frodo o a Rivendell. Y yo creo que él va para Gondolin, que allí ellos son famosos por tener los mejores caballos. Okay. Y él cogió un caballo que era el mejor caballo, que hasta el que estaba a cargo de Gondolin, como que, diablo, este tipo me llevó uno de los mejores caballos. Y era Shadowfax, el Lord of Horses. ¡Gani! Que según el lore... Él, por el día, él es blanco, se ve como miel. Imagínate miel, pero sin el cuerno. Ajá. Porque miel es un unicornio. Ajá. Pero Shadowfax es un caballo. Okay. Que son bien diferentes. La gente no sabe en eso. Nasty, tú llevas literalmente más que como 2 años jugando EDH. Sí. Sí, y por en el poco tiempo que tú llevas jugando EDH, esto ha cambiado un montón. Los precios... No, en verdad que sí, ha cambiado. El formato, cada vez hay más y más, sí, gente jugando Commander, EDH. Claro. O sea, yo me recuerdo las primeras veces que yo me di... O sea, aprendí de que existía Commander. Eran 2 o 3 personas que jugaban en la tienda donde yo empecé a jugar por primera vez. Y lo vi como 2 o 3 veces en el año que estuve en esa tienda. O sea, no... Nunca fue algo que yo pensé, ay, algún día quiero jugar eso. Tuve otras amistades que por fin me enseñaron... qué era. Y me prestaron decks para jugar. Yo no sabía qué estaba pasando. Jugué horrible. Y después, cuando por fin me motivé e hice un deck, lo pude jugar contra ustedes. Y ahí fue que me infecté con el poder. Con el poder. Me dieron tanta paliza que me corrompí. Y empecé a hacer decks yo así fuerte, que era ganar. Dime cuál cartas compraste de los staples que es la más que tú has usado. De los staples. Sí, para la gente que está nueva empezando EDH, una carta que tú compraste que tú dices, tío, esa carta en verdad, yo pago los chavos. Study, mira, las staples. Ristic Study. Uh-huh. Para el tiempo que la compré estaban 20 pesos, me recuerdo. Tengo una Ristic Study. ¿Todo está en 20 pesos o está más cara ya? No, yo creo que debe estar más cara. Está más cara. Está con 25. El último reprint yo creo que fue en Jumpstart. Mm. Entonces, está Ristic Study, Smothering Tide. ¿Qué otro staple? Compré el ciclo de los decks de comando. El primer ciclo de decks de comando que compré fue el que traía Darkside Extortionist. ¿Es el mejor goblin de los goblins o no es el mejor goblin? Yo no sé mucho de goblins, pero para ponerlo en contexto, el único goblin que yo uso es Darkside Extortionist. Ok. Agreed. ¿Qué es eso, Nasty? ¿Qué es eso? ¡Ah, lo loco! ¿Qué era eso? Ese es alguien, es alguien. Ese,
Mira. ¿Quién es? Yo tengo una idea para ustedes. ¡Ese es Enrique! Sí, ¿qué hace Enrique del cielo? No, pero ya, cállense. Cállense y escúchenme. ¿Ok? Mira. Yo quiero ver un juego entre todos los entrevistados. Quiero verlo usando los decks que tanto explicaron. A ver si el gas pela. Avance y termine esa entrevista de mierda. Para que se ponga a jugar ya. Y no esperen, chavo, que se acabó el púa. Está bien, pues vamos a hacer eso entonces. Pues mira, como comentó, acabamos el Season 1. Y lo que viene ahora es un juego. Como lo escuchaste. Sí, no, vamos a tener que hacerlo. Juan, Omar, Emanuel y este que está aquí. En un juego de EDH, a ver si el gas pela o no pela. Eso sería Uriel versus los Goblins versus Keenan. Keenan, dale, Keenan. El nene. Y versus Omar con su deck de... No sé, Omar va a usar probablemente Elsha. No, él va a usar Elsha. Si él quiere... el deck casual, pues Elsha. Sí, algo así. El deck de Elsha, no sé qué va a jugar Elsha. Eso es bien casual, tú sabes. Pero nada, cuando terminamos Season 1. Ah, vaya, voy, antes se me olvide. Antes se me olvida esto. Vamos a cortar a eso, exacto. ¡Ah, María! Pues mira esto. Yo compré...